Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es el día número 19, que ya he cogido el regalito. Y quedan muy pocos días ya de estos vídeos diarios conmigo. Y es que no voy a terminarlo hasta el 24. Lo voy a dejar en plan vídeos de inventario y tal hasta el miércoles, o sea, queda mañana y pasado. Seguramente quede eso porque posiblemente el jueves me vaya ya para Madrid, entonces me voy a llevar los paquetitos que queden y los voy a abrir con mi familia. Si queréis, o sea, el inventario, sí que sí, lo tenía pensado terminar el miércoles, porque realmente lo demás lo podría haber alargado un par de categorías más, pero de maquillaje ya habéis visto todo. Y hoy son labiales líquidos, mañana va a ser labiales en barra, que es como lo tocho, y el miércoles glosses. Y realmente me faltaba haber puesto a lo mejor vaselinas, pero tampoco me parece que sea una cosa como súper interesante, no sé. Y realmente no había mucho más. Los setting sprays solo tengo dos, y como mucho yo lo hubiera alargado pinta uñas, pero lo mismo, tampoco es un producto de maquillaje como tal. O sea, realmente el miércoles se iba a terminar, así que seguramente sobre el jueves me vaya a Madrid. Me han dicho mis padres que me termine de, o sea, que me lleve los regalos y los abra ya con ellos, en plan en familia y tal. Así que lo que sí, si os queréis, si tenéis curiosidad y tal, por los regalos, sobre todo el 24 y tal, lo que sí que puedo hacer es haceros shorts ahí por YouTube de estos y enseñaros lo que venía. Pero el resto, lo que es inventarios y vídeos así, se acaba pasado mañana y os dejo descansar un poquito de mí porque madre mía, qué turra os he dado este mes. Ahora ya sí que sí, dentro vídeo. Vamos a comenzar abriendo el 19, no me voy a enrollar mucho. Aquí llevo un mes donde he hablado mucho. Aparezco demasiado en YouTube. Creo que necesitáis un pequeño descanso de mí, así que en las navidades os va a venir bien a vosotros y bueno, y también a mí. Y vamos a abrir. Bueno, me estoy motivando, lo estoy abriendo y ni siquiera os digo lo que creo que es. Estoy perdiendo facultades. Bueno, esto es una cosa lisita y viendo cómo van mis padres los derroteros, yo creo que son posits. Sinceramente creo que me han cogido posits. Mira, no son posits como tal, pero sí, son del estilo. Por un lado son pegatinas más bien. Más que posits son pegatinas. Son así, os amplío un poquito. Está chula porque esta, por ejemplo, en la agenda o en el wiki planner y tal, a ver si me organizo ya en enero, me sirve para crear subcategorías o incluso en el temario de las opos y tal, como lo más importante, puedo usarlo. Así que me viene súper bien. Y luego aquí lo debieron de ver, les hicieron gracia o algo, no lo sé. Pero bueno, también para decorar y tal, pues mira. Son mariquitas. Sabía, digo, esta vez va a ser papelería. También me dijeron mis padres el otro día, según, es que como lo compramos todo así y queríamos hacerlo, según llego a saber que más tiempo, porque también mi madre pensaba que yo me iba a comprar algún calendario de maquillaje. Entonces me dice, llego a saberlo, pues sí que te hubiera cogido alguna cosita más. Pero en verdad me ha gustado mucho. Me gusta que no haya tanto maquillaje de todas formas, porque así es como nuevas cosas. Ya sabéis, ya habéis visto todo lo que es el inventario. Y bueno, hoy es el turno de los labiales líquidos. Creo que de esta categoría de labiales es la que menos cantidad tengo. Tengo más el de mañana, que lo vais a ver, labiales en barra, y los glosses. Que de glosses también tengo. Pero bueno, ya os lo contaré todo el miércoles, pero es la única categoría así que la estoy disminuyendo. Y labiales líquidos, empecé con 13 y en marzo me compré un único labial líquido y he seguido teniendo 14 todo el año. Voy a remangarme para no mancharme porque seguramente os haga swatches. Entonces os enseño el labial más nuevo que me lo compré en marzo
Y me compré este de Deval. Os acerco un poquito más. Este de Deval, que es este rosita. Y de hecho, era cuando estaba a 1,99. Me podía haber comprado alguno más. Pero los labiales líquidos es una cosa que me gustan. Pero ya os he dicho que me gustan mucho más los labiales en barra. Así que sí que he ido teniendo algunos. Pero me gustan más, ¿eh? Como el de hoy, que es uno de los. Ahora os lo enseñaré, el de NYX. Me gustan más estos, aunque no sequen en mate, que los que secan, porque los que secan en mate suelen cuartearme bastante el labio. Pero bueno, os voy a enseñar el último, el. Este de aquí, que me parece muy bonito, de Deval. No conseguí que se me fueran los estos. Mirad que luego me lavé las manos bien y no lo debí de restregar mucho. Qué desastre soy, ahora me lo quito bien. Es este el tono. Chao. Un labial que le tengo como oro en paño y este es súper especial, que me lo regalaron por los 30 el año pasado. Es este de Yves Saint Laurent, que es un rojo muy bonito. Me encanta cómo huele, huele súper especial, parece casi un perfume. Y es un tono muy bonito. Este igual, me gusta porque no seca el mate. Además, queda muy bonito. Al inicio queda potente, pero luego con el tiempo este se mantiene bastante y casi queda como una tinta roja. Y me gusta muchísimo cómo queda el efecto. Luego, otro de mis labiales favoritos, que al inicio cuando me lo compré era de verdad mi favorito, el que más usaba, que es este de Kiko. ¿Vale? Os estoy enseñando de los más actuales al más antiguo, ¿vale? Me los he puesto en lista. Este es del año pasado también. Igual, no seca el mate. Estos me gustan muchísimo. Me lo he puesto un montón. De hecho, ahora que me gasté el de Clinique, que sabéis que me gustaba mucho, este tono me viene muy bien y lo he usado bastante como para reemplazar al tono que me gasté. Y es que estos tonos me parecen muy bonitos. El otro tono, ¿vale? Os estoy enseñando con los más actuales, pero también los mejores labiales que tengo de estos de este formato. El Color Boost, este de Essence, el tono 5, este lo he usado hasta el infinito. Este por un lado me gustaría llegar a gastarle, porque no le queda mucho. No sé cómo lo puedo ver, pero está prácticamente vacío. Porque este es un producto, mira, yo creo que se puede apreciar, si hago así. ¿Veis? Que en realidad está prácticamente vacío. Porque es un producto que lo he usado tantísimo. Igual es que este color es muy bonito. Me encanta. O sea que os estoy enseñando mi favorito. Luego os voy a enseñar a algunos así, sin más. Pero es que estos son muy, muy bonitos. Y luego este de NYX, que es el que me he puesto, que también me gusta. Me encanta cómo huele. No tenía ningún butter gloss y me lo compré el año pasado porque me hacía ilusión tener uno de estos. Me encanta cómo huele. Y es este tono de aquí. Es que igual, todos estos me gustan muchísimo, ¿vale? Este, si echas poca cantidad, sí que seca un poquito, pero no se te agrieta. Si echas mucha, o sea, si te echas bastante, no se te seca. Pero si echas más o menos ligero, sí consigues que se te seque en mate, pero no se te agrieta a diferencia de otros que os enseñaré, ¿vale? O sea, ese está muy guay. Ahora, hablando de esos, el que se seca en mate por excelencia es el único que tengo de Maybelline, el tono 150. Y este me lo voy a poner, ojo, cuidado. Luego para retirármelo, veréis. Es este tono de aquí. El tono me parece bonito, pero a mí me resecan mucho este formato de labiales. Y por eso lo uso menos. La verdad. O sea, el día que me lo gaste, no sé yo si me dará por volver a comprarme alguno de esos. O a lo mejor hay otro. Es que creo que dependiendo del tono, hay labiales de los de Maybelline que se te secan menos que otros. O se te cuartean. Más bien, se te cuartean menos los labios que otros. Este se cuartea bastante. Es de estos que luego te tienes que poner un gloss. Y entonces luego levantas con el labial con el gloss. Y no lo uso tantísimo. Pero el color me parece muy bonito. Y ahora, o sea, realmente os he enseñado como mis favoritos.
Bueno, hay otro de Revlon que también me gusta. Bueno, os lo enseño, aunque es más antiguo que los de Crash, que os voy a enseñar ahora, pero bueno, este lo enseño a continuación, para así también enseñaros como mis favoritos. Este tampoco seca en mate, este es muy hidratante. Y bueno, hidratante normal, tampoco es de estos que se esparcen por todos lados. Por ejemplo, este siento que sí que puedes tener el riesgo de que se te vaya más para los lados, mientras que este no. Y este me encanta cómo huele también. Es de Revlon y el tono es 705. Lo voy a poner por aquí ya. Mirad qué bonito. Me encanta. Es que a mí las paletas, sabéis que me gustan mucho, pero los labiales es una cosa que siempre he usado. Y la verdad es que también me gustan un montón. Lo malo de los labiales es que, bueno, en realidad cuando te maquillas, que a mí las paletas me gustan mucho, pero cuando te pones unos colores muy fuertes en los labios es como que lo tienes que tener muy claro. Yo antes, como no me maquillaba casi nunca los ojos, o sea, solo ponía máscara y pestañas y ya está, pues era como que todo el protagonismo lo llevaba a los labios. Y ahora, como a veces intento combinarlo, aunque bueno, muchas veces ahora para ir al trabajo voy con colores súper naturales y entonces sí que le doy más potencia al labio. Pero según me da, ¿eh? Hay veces que me apetece más de uno, el otro, vas jugando así, pero es que los labiales también me gustan mucho. Vale, ahora os enseño los tres de Crash, que este es el naranja, que os dije que este sí que se cuarteaba, que alguna vez más, después de que os lo enseñé, sí que lo estoy usando en modo colorete. Y el tono es bonito, es una pena, ¿eh? Pero se cuarteaba enterito. Tengo que probarlo una vez más, a ver si, yo qué sé, tuve una mala racha. Porque es que yo lo veo y digo, qué bonito es. Pero de verdad se cuarteaba. Entonces lo estoy usando de colorete junto con este otro tono, que es el coral. Que ese es precioso. El coral mola un montón. Pero bueno, ese como colorete también me gusta muchísimo. Y yo siento que es porque son colores como muy agresivos y la fórmula no está tan conseguida. Porque luego está este otro tono, que es el Fucking Basic, que este es un tono súper natural y este no hace lo mismo que los otros, o sea, no se levanta ni hace cosas raras y siento que al ser un color más natural, no sé, está mejor conseguido y funciona bastante mejor, que es un tono también muy bonito, o sea, me parece también muy chulo. Luego tengo este de Revolution, el Salvation Velvet, que lo mismo, este se cuartea también y entonces este también lo uso de colorete, es un tono morado súper chulo, pero bueno, que como colorete tampoco me importa utilizarlo. Uso poca cantidad, ¿vale? Ahora lo veis, pero bueno, lo habéis visto en vídeos, que ahora así lo dejo concentradito, pero luego uso poca cantidad y queda guay. Pero este también es otro fail de producto. Y luego tengo este labial de Primark que tampoco me gusta. Este es un color que no sé, me lo compré en su momento, este ya es del 2019 y no me gusta mucho, pero bueno, intentaré gastarlo aunque sea por aquí. Ahora lo veo y tampoco es, pero no, o sea, es que no me gusta tanto, no queda tan bien, o sea, así lo ves, pero queda muy clarito los labios. Y ya para terminar, tengo estos dos de Kiko que son los primeros. No sé si, a ver, creo que tenía más. Ya no me acuerdo, pero he ido gastando. Estos son dos de Kiko. Y bueno, los pongo aquí. El rosa y el rojo juntos. Estos los he usado muchísimo. Mira, esos dos, el rosa y el rojo. Me gusta muchísimo ver los swatches de los labiales. Me parece que es de lo que más bonito queda. Más que de los ojos, porque los ojos yo no hago tan bien los swatches, pero aquí como hay que usar la varilla, no hay trampa ni cartón. Y además se ven súper nítidos. Y parece ahí como paleta de color, queda súper guay. Para terminar, antes de acabar, me gustaría deciros los labiales que tengo así como pensado gastarme. Y es que los rojos, por ejemplo, no siento tanto para un Project Pan o un Olipis gastarlos, ¿vale? Además estos son muy bonitos, todavía están muy bien. Esos no los metería. Este es de este año, tampoco lo metería para. Esto sería más no en el Project Pan, pero sí sería para el No Lipis, ya lo veremos en enero, también quiero hacer. Pero estos dos, en plan naturales y de diario, me gustan mucho y estos sí que voy a seguir utilizándolos para ir gastando.
Estos tres hemos dicho que son como para coloretes, entonces los gastaría ya más en el Project Pan como coloretes. Siento que quizá acabaría antes el morado este, porque luego no queda tan morado y lo veo casi más ponible que el naranja o el coral. Pero bueno, sí, o sea, si primero me gastara este, estaría guay quitármelo así, aunque sea como colorete. Este seguramente me lo terminé gastando de estar por casa, porque luego tampoco reseca ni nada, o sea, es normal, pero es que el color no siento que favorezca nada. Sé que sí o sí, pero bueno, esto lo miraremos todo en el No Lipis, porque al final tengo tantos, aunque estoy bastante contenta porque he conseguido gastar un montón de labiales. Aunque es verdad que no he gastado ninguno líquido. Pero sí siento que de gastar alguno debería ya gastar estos, que son los más antiguos de mi colección, los dos de Kiko. Vamos, que al final pues me pasa como siempre, que tengo, y eso que tengo 14, que no siento que tenga una cosa súper descomunal, pero dudo. Pero bueno, me ayuda eso, tres, tenerlos como coloretes. Así que en realidad estamos hablando de 11 labiales, en plan al uso de que los pueda usar. Y este ya casi está terminado. Estos dos realmente también, o sea, no sé si se puede apreciar que tiene muchísimos agujeritos ya, porque estos los usaba muchísimo, pero prácticamente a diario. Así que ya está, esta es mi colección de labiales líquidos. Mañana ya labiales en barra, que es mi producto, bueno, es que paso a decir mi producto favorito, porque no me vais a tomar en serio. Si de labiales sí que es mi producto favorito, pero de maquillaje no, porque es que de maquillaje me gustan muchas cosas. Así que ya sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana en otro más. Hasta luego, chicas, pasar un bonito día.